sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo juicio sobre la Tonight Mod. Intentamos descubrir la verdad sobre este caso. Muy bien, señor limpiador, ¿nos puede contar qué fue lo que pasó en esa casa? Soy el limpiador, señorita Looper. Me gano la vida limpiando casas y demás cosas. Así que esa noche que recibí la llamada, no pensé lo que fuera a pasar, así que acepté sin más. Cuando llegué a la casa, era normal, empecé limpiando manchas, recogiendo papeles. Pero mientras más avanzaba, sentía como que algo no iba bien. De repente empecé a ver seres extraños. La verdad estaba muy alterado, pero no sé, algún sentimiento decía que si no terminaba lo que estaba haciendo, no iba a poder salir. Aunque ahora que lo pienso, haber salido de la casa cuando tuve la oportunidad. Pero mientras más avanzaba, más cosas raras pasaban. Mientras más avanzaba, más cosas raras pasaban. Al final, el baño estaba cubierto de sangre, así que limpié lo más rápido posible y me fui de esa casa. Escuché que algo estaba rompiéndose, pero no me importó, y salí de ahí. El cliente que me llamó simplemente nunca más le volvió a coger la llamada, y encima me recorté en el suelo porque se rompió algo. ¿Conocía a su cliente de algún lado? No, no lo conocía de nada. Generalmente recibo todo tipo de llamadas, y casi siempre no son los mismos, siempre son diferentes personas, por lo que no va a ser la primera vez que lo hago con el señor. Con mi cliente. Aunque bueno, me he informado acerca de los finales del juego y podemos sacar información en base a ellos, y gracias a eso sabemos que su cliente invocó el demonio, pero esta información solo lo sabremos si usted muere en la casa. Espere, ¿cómo que me morí? No se preocupe, es un tema de líneas temporales, pero no importa, ahora lo que debemos descubrir es por qué su cliente invoca un demonio. ¿Tiene alguna idea? La verdad, siento decepcionarla, señorita Looper, no tengo ninguna idea. Encontré este libro en la casa y me lo quedé porque parece interesante. Se lo puedo dar por si le puedo ayudar en algo en esa investigación. ¿Un libro? Este libro trata sobre decoración de vida silvestre, pero ¿qué tiene que ver esto con todo lo que sabemos hasta ahora? No tengo que pensar que solo el libro me va a dar la respuesta, tengo que ver todo lo demás y encontrar las conexiones. Muy bien, allá vamos. Muy seguramente su cliente era un vendedor de adornos y objetos relacionados con la vida silvestre, pero a él no le iba bien en ventas. Puede que sea por no tener buenas ideas, ya que, como se ve por toda la casa, hay papeles arrugados, que pueden ser ideas fallidas de decoraciones, por lo que al final, viéndose todo perdido, se vio en la desesperación de hacer un pacto con un demonio para que le fuera mejor, y como vemos, gracias a una manzana verde que simboliza el crecimiento de proyectos, por lo que el pacto funcionó, pero tenía que dar algo a cambio de su crecimiento, y lo que daba el demonio era. ¡Ya lo tengo! Tenía que darle sacrificios humanos. Como vemos en la casa, hay varios indicios que siempre traían invitados, por las velas, las sillas y los platos, siempre traía a alguien para que fuera sacrificado, pero seguramente llegó a un punto donde ya no pudo seguir haciendo, sea por cargos de conciencia o no encontrar a nadie, eso no importa, pero al no hacer sus sacrificios el demonio cobraría la deuda con su invocador. ¡Un momento! Espera, señorita Luca, ¿cómo que está muerto mi cliente? Eso no puede ser, yo recibí su llamada claramente. Y de hecho después me volví a llamar para recibir mi trabajo. No puede ser. No puede ser que haya muerto porque lo escuché claramente y me pagó salvo por el trabajo. ¡Protesto! Él está muerto, de hecho usted logró verlo aunque sea por unos instantes. Pero eso, esto no puede ser, pero entonces, ¿por qué sigo vivo? ¿Y quién era que me llamaba por las llamadas? No puedo entenderlo.
que el demonio lo necesitaba aunque la había matado a su invocador. Él estaba atrapado en la casa, ya que como vemos en el baño ahí, fue donde se realizó el ritual por lo que estaba atrapado, por lo que él era quien hacía las llamadas. Utilizó la voz de su invocador para engañarlo, por eso no lo atacó mientras estaba en la casa. Él quería que limpiara el ritual para que pueda ser libre, y lo dejó ir por esa misma razón, por le fue de utilidad, pero si regresaba tampoco se iba a contener. Esa es la verdad sobre este caso. Yo no sabía nada de esto, no sabía lo que estaba haciendo.